Y sabemos un nuevo vídeo en YouTube. Y bueno, esta es la segunda parte de Racho WrestleMania para conquistar y romper la racha de victorias de The Undertaker. En WrestleMania, claro. Obviamente, si es una racha de no. Pero gracias por acompañarnos. ¿Cómo sabemos que será el rival de WrestleMania? Pues yo, obviamente. Entonces, ¿para qué? ¿Para perder contra Undertaker? O sea, no tendría sentido. O sea, ¿pero qué pasa? A ver, continuar. Próximo match, un finalista team match. A ver quién será nuestro aliado o nuestro enemigo. Bueno, creo que son los rivales. Perfecto, perfecto. Bueno, no, perfecto, venga, yo ya gano, Pero que les nadie andarteque. Gobernamos ya, Bueno, está bien, me está yendo súper bien, tío. Bueno, yo Undertaker tenemos el mismo rendite. O sea que no me extraña, los dos tenemos el Tombstone Pal Driver. Madre mía, no duran nada contra mí, Y Undertaker. Si Undertaker es un poco lento al salir del ring, un poquito lento, me han dicho a mí. Venga, ya, venga. Quiero hacer un maldito movimiento que se haga esto todo, claro. Porque no veas, esto va más lento que esto. Mira, esto puede correr ya más bien que en una tostadora. Iría más bien que en una tostadora. Las cosas. Esto lo mata. No me gusta. Es una mala pasada. Mis partes bajas. Lo asesinaron. Joder, me está dando la compra todo el rato, Ay, quiero hacerle eso, tío. Toma, en la carita. Ay, un bonito de cara. Te quiero hacer. Es esta. Que te quiero hacer. Un suplex pesado. Ahora. Ok, rope break. Es un pesado, venga, todo. Y sabéis que es esto, ¿no? Mi Tombstone Pal Driver. Ha sido cortado el momento. Algo tienen en contra de mí, Que no da igual que sea hombre, está hecho polvo ya. Pero, Dios mío, rope break. Todo el rato voy a cambiar de sitio esto, Me lo voy a poner ahí. No, pues ahí. Que le estoy tocando ahora mismo, lo estoy tocando, no funciona, Te ha hecho polvo ya,
Oh, Dios. Ni igual he dicho, ¿eh? Por cierto. Goma. Juan. Juanjo, Pepo y Sebastián. Voy aquí, cerquita de mi amigo. Bueno, de mi compañero. No, aquí, ven. Aquí. Pero no me hagan nada, ahí se lo tiene aquí. Claro que sí. Me voy corriendo esto. ¿Qué? Vení. ¿Qué haces? Oye, pero entra al ring, por favor. No, yo me voy, no, a ver. Joder, qué tonto eso. Hostia, no, me pasó, ¿eh? Le he pegado al árbitro. No sé, chicos, no, yo no quiero que vaya así, tío. No quiero que vaya así. Es que mira, ¿cómo va el juego? No sé, sí, por favor. A 12 PS va. No, ya está, pues ya está. ¿Qué cojones? Me ha matado. Entonces si me hace pie, me escapo, obviamente. Ya verás cuánto. Ay, ya verás que me. Que aplique mi. El escudo con el drive. Ay. Me has despertado a la bestia, ¿eh? Es verdad, estoy ya sufriendo Tom para el driver ahora. Creo que lo sufrió, ¿eh? A ver. Pero un Undertaker irrumpió ilegalmente. Le hice un Tom para el driver a este. Al que me está atacando ahora mismo. Pero no sé si ahora en este tag team. Le ha hecho un tombstone para el driver. A ver. Pues no le he dado, posiblemente. Posiblemente no se lo haya hecho. Pero ahora sí. Bueno, no, eso no es. Genial. Perfecto. Genial. Justamente este no es. Es que yo soy.
Oh, toma el recado. Vamos a hacer a ver. Pega. La toma, yo. Acercado ya. No vale, había tocado ya. Había tocado el 3. Había tocado el 3. A ver. Wall break. Ok, wall break. Me encanta esa voz. Dice, ok, wall break. Me burlo. Me burlo de una forma increíble. Mira. Esta guitarra mucho me da ganas. Uy, todo, ¿eh? Venga, acércate, venga. Ufa. Venga, Tom Pajero. Ok, break, me cago en que odio. Amo. No. La voz. Me encanta directamente. Pero a ver si paso esto. Porque dice el break cuando le sale de ese. Cuando le da la gana. No, ya no, por favor. Voy a hacer tag ya, ¿eh? Voy a hacer tag. Por favor, que quiero hacer tag. Que voy a perder el tiempo solo por... ¿Cómo has podido tú, guacha? Te reviento, Él quiere perder, ya. Es que él quiere perder. No puede más, Venga, pero es que dice... Ok, rope break. Es que se te escapa, tío, se te escapa. Y vas a hacer... No. ¡Cojones de cabeza! No. Pues bueno, chicos. Hasta el próximo vídeo. Es que yo flipo.